La Masa se funda alrededor del 89. Lo funda mi viejo, mi tío y mi abuelo. Se arrancó en esos años. Todavía mi viejo vendía en la calle. Primero se alquilaba un lugar y después se decidió comprar acá el predio y se fue construyendo de a poco las oficinas que dejamos acá, junto con los galpones. Y bueno, después fuimos creciendo y mejorándolo lo mejor que pudimos hasta el día de la fecha. Arrancamos, calculo que con 4 o 5, en esa época se bajaba todo a mano, o sea que había changarines en esa época porque no existía la mercadería paletizada. Había una cinta transportadora y se bajaba todo a mano. Objetivos comerciales, la visión, la misión comercial de Camasa sigue siendo nuestro rol como distribuidores mayoristas en el mercado de la construcción de los materiales básicos, nosotros decimos los materiales gruesos. Tenemos ideas de seguir ampliando nuestro nivel, nuestro mix. Así que Camasa piensa en relaciones duraderas con nuestros clientes. Ese es el capital que incluso el presidente de Camasa, Martín, lo planteaba y lo plantea permanentemente. Creemos nosotros que tenemos un precio competitivo, precio justo para el servicio que intentamos todos los días ofrecer a nuestros clientes de la mejor manera, y también tenemos un tipo de financiación y un tipo de logística adecuado. La relación con respecto a nuestro personal es una relación fluida y personalizada, porque al ser una empresa de poca gente tenemos la posibilidad de tener individualizados a cada uno de nuestros empleados y tener una relación fluida y personal con cada uno, sabiendo la problemática de cada uno personal, familiar, o sea, en pocas palabras que bueno, tratamos de cada día mejorar para que nuestro lugar de trabajo sea un lugar confortable, cómodo, ameno y que tengamos ganas de venir a trabajar y de tratar de mejorar. Inclusive tomamos opiniones también de nuestro personal para ver qué se puede mejorar. Hemos hecho todo un plan con ellos de mejoras y bueno, oímos atentamente lo que nos sugieren para ver si está dentro de nuestras posibilidades poderlo lograr. Que en los próximos años es importante conservar el dinamismo y estar muy atento a las necesidades de mercado, porque sobre todo en economías tan cambiantes como la Argentina o tan dinámicas, hay que estar atento a las necesidades y poder satisfacerlas de la mejor manera posible, buscando el equilibrio entre rentabilidad y servicio. Sé que si le va bien a la empresa, me va a ir bien a mí. En Camasa me siento valorado por mi trabajo. Estoy muy feliz de pertenecer a la familia de Camasa. En Camasa me siento realmente valorado por mi trabajo. Yo confío en Camasa. 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 Camasa, 25 años proveyendo confianza.